Bienvenidas a todas y a todos a este primer spoiler en cuarentena de la segunda temporada en Cronistas Latinoamericanos. Hoy vamos a hablar del tema de migración y coronavirus con Eduardo González Velázquez. Él es historiador, periodista e investigador mexicano. Se especializa en el tema de la migración, no solo mexicana, sino latinoamericana en general. Y pues vamos a tener una plática sobre cuál es el panorama general, qué se puede ver al futuro y algunos de los puntos clave o eventos principales que han ocurrido en los últimos días. Nada más dejamos el anuncio de que por la sección de comentarios en vivo del stream por Facebook pueden dejar preguntas y que estaremos haciendo una ronda de preguntas al final de la sesión. Buenas tardes, Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo, gracias por la invitación. Buenas tardes. Oye, platícanos cuáles han sido prácticamente como los eventos más importantes que han pasado en las últimas semanas, meses de pandemia en el tema migratorio. ¿Cómo ves el panorama respecto a cómo estaba previamente? ¿Cómo ha impactado esto de la pandemia? Y también, pues, tema importante, ¿cómo has visto que ha impactado el tema de la crisis que viene como efecto de la pandemia? Pues mira, creo que hay dos o tres momentos en los cuales podemos centrarnos en relación a algunos cambios que ha habido. El primero es que, aunque algunas personas pensaban que el año pasado ya se suspenderían las caravanas de migrantes procedentes del Triángulo del Norte, la verdad es que a principios de este año se comenzaron a generar nuevas caravanas, no muy grandes, no tan grandes como las del año pasado, pero sí venían pues en esa línea. Algunos, en ellos me incluyo, lo dijimos el año pasado, que las caravanas era una estrategia que había llegado para quedarse. Sin embargo, con la pandemia se suspendieron, porque fundamentalmente los países centroamericanos cerraron sus fronteras, de tal manera que era muy complicado moverte entre un país y otro. Por lo tanto, las caravanas se suspendieron al inicio de la pandemia en México y en Centroamérica debido a eso, por un lado. Por otro, tenemos también un elemento importante que es cómo cerraron los albergues las puertas, sobre todo en México, para ya no recibir migrantes, y si se recibían, pues solamente era de puertas hacia afuera para darles alimento, darles algún pequeño techo, cobijas, donde quedaran, pero sin la posibilidad real de que ingresaran al albergue. Y un cambio también importante es que las ciudades fronterizas de nuestro país, sobre todo norteñas, pues se vieron en problemas serios, no solamente por la presencia de migrantes procedentes del sur, sino por migrantes, algunos de ellos contaminados de COVID, contagiados, provenientes del norte después de una expulsión a consecuencia de las políticas de Donald Trump. Y en Estados Unidos me parece que hemos tenido una serie de claros oscuros. Por un lado, migrantes que han perdido su empleo, pero también migrantes que al emplearse en espacios fundamentales, estratégicos, no han dejado de trabajar, han seguido recibiendo dinero, pero sí hay algunos migrantes, muchos de ellos, que se vieron afectados por el desempleo a consecuencia de la pandemia, donde no hemos visto modificaciones sustanciales a consecuencia de la pandemia, ha sido en las políticas antimigratorias, las redadas, las deportaciones, las detenciones por parte del gobierno de Donald Trump. Creo que en ese panorama yo lo pondría como para empezar, tomando en cuenta que esto también ha traído consecuencias para nuestro país, sobre todo por el menor número de solicitudes de asilo que se han tenido a partir de abril, mayo, junio, julio, a consecuencia de la pandemia. Pero hay un dato importante. Los últimos números que podemos revisar de una semana para acá nos muestran que ha comenzado pues este incremento de migración nuevamente por parte de
los países centroamericanos, lo cual nos indica que seguramente para septiembre o para octubre, pues empezaremos a tener flujos importantes de personas migrantes por nuestro país, independientemente de las condiciones de los albergues, de las caravanas y desde luego de la presión de Donald Trump. Creo que para octubre de este año, pues estaremos hablando de flujos cercanos a los que tuvimos al inicio de este año. Ok, entonces hablando de esto de la temporalidad de la migración, que ya algunos de los fenómenos estudiados es que parece tener como dos temporadas, ¿no? Una a medio año y otra a finales de año. ¿Tú esperarías que el flujo este final, al finales de año sea entonces más o menos similar, que no se va a ver, quizás como que los diferentes efectos se compensen entre sí? ¿Tú crees que va a haber un flujo uniforme? Yo creo, Andrés, que vamos a empezar a ver en la última parte del año, de octubre para diciembre, ya flujos más cercanos a los que tuvimos entre enero y marzo de este año que a los que hemos tenido durante la pandemia. De hecho, los reportes que tenemos de las autoridades mexicanas sobre la presencia de centroamericanos por nuestro país y la solicitud de asilo en nuestro país comenzaron a tener un incremento a partir de junio. Entonces, me parece que sí es lo que vamos a tener en los siguientes meses, ¿no? Una presencia mayor de centroamericanos. Quizá no de caravanas, pero por cuestiones simplemente de pandemia. Creo que las caravanas en un abrir y cerrar de ojos regresarán nuevamente porque hay que recordar que es la manera más segura de migrar por nuestro país. Y en ese sentido, yo no tengo duda de que llegaron para quedarse. Oye, y hablando de estas políticas antimigratorias que se han tomado del lado de la administración estadounidense, como para explicarle a las y los oyentes, ¿en qué está quedando esto de del intento de cancelación de la política DACA? ¿En qué se quedó? ¿Lo mató la corte? ¿Pasó? ¿Va a seguir en pugna? ¿Va a volverse un punto de campaña electoral? ¿Tú qué opinas de esa cuestión? Mira, hay que dejar en claro cuáles fueron los pasos que se presentaron. Por un lado, Donald Trump pues va contra DACA para evitar ya este beneficio de los Dreamers para ser deportados de Estados Unidos. Sin embargo, una demanda de grupos a favor de los Dreamers en la corte logra que la corte detenga la petición de Trump, pero esto es muy importante, no necesariamente apoyando DACA ni tampoco manteniendo DACA. Necesitamos recordar que esta acción diferida solamente se mantiene en tanto el presidente de los Estados Unidos así lo determina por periodos de 2 años. Lo que hace la Corte en realidad es detener el proceso de detención que había iniciado Trump por una cuestión de proceso, simplemente por eso. Es decir, la Corte establece que Trump no siguió los lineamientos que había que seguir para detener DACA y por lo tanto detiene su petición. Esto no quiere decir ni que DACA va a permanecer en el tiempo, ni tampoco necesariamente que la corte le ganó a Trump, ni mucho menos que los grupos migrantes le ganaron a Trump. Lo que quiere decir en realidad es que esta cuestión del DACA va a quedar en una especie de limbo, por lo menos, esa es mi proyección, por lo menos hasta después de la elección. Y no forzosamente porque Trump se haya arrepentido, porque ya no quiera seguir con el proceso, sino que Trump va a estar muy ocupado en la campaña electoral y tratar de revertir el fallo de la corte le va a llevar mucho dinero, mucho tiempo, mucho trabajo, y a mí me parece que ya lo va a dejar por la paz. Recordemos que este fallo de la corte se dio hace más de un mes, y Trump en ese momento dijo que lo iba a pensar, y estamos ahorita pues a poquito más de 9 semanas de la elección del 3 de noviembre.
ahorita lo que más le urge a Trump es destrabar las condiciones para permanecer en la Casa Blanca y dejar de lado el asunto de DACA. Incluso yo me atrevería a pensar que si llega a ganar el 3 de noviembre, entonces sí pudiera echar toda la caballada para ver si entre noviembre y diciembre lo logra. Y si llegara a perder, yo creo que no porque no tuviera el tiempo, sino creo que ya estaría debilitado políticamente hablando, como para tratar de echar para atrás DACA en los últimos 3 meses, casi 3 meses de su mandato. Entonces, ahorita en lo que estamos es en eso, en un impasse, en donde la Corte dijo simplemente no tienes razón por el proceso para detener DACA, pero no quiere decir que DACA ni haya desaparecido, ni tampoco que la Corte lo haya mantenido, porque esto es una decisión del presidente. Ok, y por el otro causal de la política antimigratoria, también en los últimos meses se llamó mucho la atención la situación que estaba ocurriendo en los centros de detención en la frontera, en Texas, en Arizona, donde prácticamente, como para poner un poco en contexto, salieron como varios escándalos reciclados de situaciones que nunca se han resuelto, que llevan bastante tiempo, pero otra vez estamos hablando de separación de familias, de apresamiento ilegal de personas. ¿Tú qué crees que es, qué puntos claves crees que se tendrían que estar siguiendo desde la perspectiva de derechos humanos sobre esos centros de detención ahora, en estos últimos meses, que especialmente ahora que está el peligro de contagio y que ya hay varios donde se están dando reportes masivos de contagios? Pues mira, Andrés, con esto de los centros de detención ha habido una serie de dinámicas que vienen a generar un contexto variopinto. Es decir, por un lado, Trump, desde que llega a la presidencia, detiene su política de detener y soltar. Es decir, que aquella persona que es detenida al cruzar a Estados Unidos, hasta antes de Trump era detenida y puesta de regreso en nuestro país. En el segundo intento, si quedaba en manos de la patrulla, entonces iba a prisión. Cuando llega Trump, dice, no, a partir de este momento se suspende esa política de detener y soltar, y al que yo agarre lo meto a prisión. Primer cambio. Segundo cambio, empieza a detener a cientos y cientos de infantes en estos centros de detención, separados de sus familias. La ley estadounidense obliga al gobierno federal a no mantener por más de 3 meses a los menores detenidos, y tampoco los puede deportar si no son originarios de México o de Canadá. La ley estadounidense prohíbe que un niño detenido sea deportado a un país que no sea frontera con Estados Unidos. Entonces no pueden deportar a niños de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. O sea, ahí tienen ya otro cuello de botella. Otro más, la presión sobre los centros famosos de detención privados hacen que Trump comience desde inicios del año pasado y bueno, está bien, vamos a abrir los centros y a sacar a los niños y a las mujeres con sus parientes aquí en Estados Unidos. Y otro elemento más son los contagios, que ha comenzado a presentarse de manera importante en diferentes centros de detención. De tal manera que hoy tenemos sobre la realidad de los centros de detención migratorios en Estados Unidos una situación que va y viene por todos lados. Niños detenidos que no deberían estar detenidos, niños que dejan en libertad, que tampoco deberían de dejar en libertad así, nada más, sino entregar a una persona, sus familiares, niños que no pueden ser deportados, aumentan los contagios en los centros de detención, pero además, como se mantiene la política de no soltar a quien se detiene por primera vez, a todos los que están siendo detenidos, menores, menores no acompañados, familias, mujeres, hombres, etcétera, los están mandando a estos centros de detención. Y por último, vale la pena mencionar que estos centros de detención con altos niveles de contagio no solamente están en la frontera sur de Estados Unidos. Hay una cantidad importante de centros de detención de migrantes en Nueva York, por ejemplo,
en la zona de Chicago, en la zona de Carolina del Norte, que tienen contagios. Es decir, la gente a veces supone que a los centros de detención solamente llegan migrantes que son detenidos en El Paso, de Estados Unidos. Pero hay que recordar que la política de deportaciones y de redadas continúan de manera muy fuerte en el gobierno de Trump. Por lo tanto, esta gente que es detenida se lleva a los centros de detención, en donde las mismas autoridades de Estados Unidos han ido identificando cada vez más brotes de contagio de COVID-19. Y respecto específicamente a los niños, que tengo algo de eco, a los niños detenidos, a los menores de edad detenidos, no son mexicanos, que no son canadienses, mencionas, no se pueden quedar más de 3 meses, pero tampoco se pueden deportar a cualquier país que no sea Canadá o México. ¿Qué pasa una vez que pasan estos 3 meses con estos menores? La ley obliga a los Estados Unidos a entregarlos a un familiar. Por eso, cuando a veces la gente dice, es que es una inconsciencia que manden a los menores solos a Estados Unidos, desde El Salvador o desde Honduras, pues en realidad los mandan porque saben que una vez que lleguen a Estados Unidos, aunque los detengan, 90 días después los sacarán del centro de detención y se entregarán a un tío, a una tía, a un hermano, a un pariente, ¿sí? Porque no pueden ser deportados. Y entonces esa también es parte de la estrategia de las familias centroamericanas para colocar a los migrantes en Estados Unidos, a los migrantes infantes. Ok, y una última pregunta sobre el tema de política de políticas. Tú escribes un libro que se llama Frontera Vertical, donde hablas un poco sobre qué representa el paso por México para todos los migrantes que no son mexicanos. Ahorita que tenemos todo este clima de la pandemia, de la crisis económica, ¿qué escenario representa México para migrantes no mexicanos que vengan de Centroamérica, del Triángulo Dorado, del Cono Sur? Bueno, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quitando los 2 primeros meses de su gobierno, en donde se firma el Pacto de Marrakech, se suspende el Plan Frontera Sur, se les ofrece asilo, etcétera, quitando esos 2, 3 meses del inicio de del gobierno, pues ya lo que hemos tenido de febrero del año pasado a la fecha, México se ha pues fortalecido como esta frontera vertical, en donde el gobierno de la 4T pues utiliza a la Guardia Nacional para, ya son más de 20,000 efectivos dispuestos en la parte sur de nuestro país para evitar el paso de migrantes por nuestro territorio. Esto pues atendiendo desde luego a una presión, petición de Donald Trump, que por diferentes vías, la comercial, arancelaria, económica, política, ha hecho a nuestro país, y el gobierno mexicano pues no ha tenido muchas opciones para poder lidiar con Donald Trump y ha aceptado constituirse en ese famoso muro que Donald Trump prometió construir y que además prometió que no iban a pagar los estadounidenses. Y efectivamente, se está construyendo y no lo pagan los estadounidenses, lo pagamos los mexicanos con el sueldo que le damos a los agentes de la Guardia Nacional. Sigue siendo una frontera casi infranqueable para los centroamericanos, nuestro territorio. Por eso Donald Trump también está bastante contento en ese sentido. Y aquí vale la pena mencionar que una parte amplia de la población también mexicana, también está conforme de que los migrantes centroamericanos no crucen por nuestro país. Creo que a lo largo de estos meses, uno de los asuntos que menos ruido le ha generado a la 4T es justamente su política antimigratoria. Y la razón es muy simple. En México, la mayoría de la población no quiere a los centroamericanos por nuestro territorio. De tal manera que la puesta en marcha de este programa para detener su paso pues ha venido a ser bien vista por amplias capas de la sociedad. Y respecto a algunos de los efectos como más exclusivos o sorprendentes, bueno, quizás no sorprendentes, pero sí definitivamente nuevos que se han dado recientemente, tenemos el asunto de la dolariza, ¿no? De acá para allá y de allá para acá. Tanto personas que fugan sus pesos a dólares o cualquier otra moneda, como el incremento de las remesas. Entonces,
Te pregunto cómo por dos lados. Primero, por el lado de las remesas, ¿qué lectura le das al incremento súbito? ¿Crees que vaya a ser sostenido? ¿Crees que sea una reacción como apanicada? ¿Qué tipo de lectura le das a ese aumento en las remesas en los últimos meses? Bueno, son varias cosas. Mira, lo primero que hay que decir es que todavía hasta mediados de abril, más o menos, el ingreso de las remesas se mantenía muy alto, como se había mantenido prácticamente desde el 97, 1997. En mayo se desploma por primera vez en un mes desde finales de los años 90. Jamás habíamos tenido un mes que tuviera menos remesas que el mes anterior. Hubo pánico, se asustó la gente. Dijimos, bueno, pues es que esto ya es producto de la pandemia y lo que ya viene es que la dolariza que manda la paisanada viene hacia abajo. Y no fue así. Lo que pasó es que en junio y seguramente ahora en julio, la dolariza volvió a incrementarse de manera muy importante por varias razones. Una de ellas, porque cuando se aprietan las tuercas de los migrantes en Estados Unidos, pues de lo primero que dejan de gastar, o en lo primero que dejan de gastar, es en ellas o en ellos en Estados Unidos. Pero los 100 o $200 que mandan a sus familias buscan que bajo cualquier situación se siga enviando. Primer elemento. Segundo, dentro de la pandemia, los migrantes han sido los que menos han sufrido el golpe del desempleo. Sí están desempleados, pero hay que recordar que muchos de ellos trabajan en empleos. Pues digamos, de los más requeridos, ¿sí? Y entonces están ahí todo el día y por lo tanto siguen ganando dinero. Y otro elemento muy importante es que los dólares que han enviado de remesas también se han alimentado de los cheques que el gobierno de Estados Unidos ha otorgado como apoyo al desempleo. ¿Quién lo pensaría? Seguramente todos, menos Trump, que sus cheques firmados para darle apoyo a los desempleados en Estados Unidos y dentro de ellos muchos latinos, pues terminaron en Zacatecas o en Guanajuato o en Michoacán. Y un cuarto elemento importante es que tenemos en México todavía una inflación anualizada, pues prácticamente por debajo del 4%. Es decir, esta devaluación que se ha presentado de nuestra moneda con respecto al dólar por arriba de los 20 pesos, pues la verdad es que todavía no se ve reflejado de manera fuerte en una inflación. Por lo tanto, sigue siendo un buen negocio mandar dolarizas a México y convertirlas a 22 o 23 pesos por dólar. Entonces, todo esto, todo este escenario, pues nos explica de manera holística, muy amplia, por qué los migrantes no solamente siguen mandando mucho dinero, ¿sí? O más bien siguen mandando y también mandan mucho dinero, ¿sí? Creo que los datos del último mes del empleo de Estados Unidos y el movimiento ya positivo de la economía norteamericana nos hace pensar que este julio, pues también fue un muy buen mes para las remesas y que agosto seguramente lo será y que podremos superar a nivel este país y de manera anual los casi 40 mil millones de dólares que ingresaron a nuestro país por remesas el año pasado. Y por el lado de los flujos en sentido contrario de la compra de dólares, sé que es un tema más, más financiero, económico, pero también te he visto escribir y publicar un poco sobre este tema. ¿Qué tipo de, bueno, se sabe que si migran los capitales a dólares es porque creen que en Estados Unidos es donde van a estar más seguros? Eso ya lo damos por tocado, pero ¿qué tipo de efecto esperarías que esto tuviera en las economías latinoamericanas? ¿Y crees que tendría algún efecto sobre el patrón migratorio o que el efecto en la economía latinoamericana no sería suficiente como para mover los flujos de algún modo? Bueno, yo creo que antes de tener un efecto en el flujo migratorio, va a tener y está teniendo un efecto en las economías latinoamericanas, pues en esta
práctica que hay en algunos países de comprar dólares, los famosos en México conocidos como sacadólares, y enviarlos al extranjero. Esa, entre otras, es una de las explicaciones por las cuales en México y en otras economías latinoamericanas, de repente, en algunos momentos del año, suben los intereses. ¿Por qué? Pues porque es la manera de hacerse de capitales y les ofrecen grandes rendimientos. Sin embargo, Andrés, en este momento, en las economías latinoamericanas, a consecuencia de la pandemia, lo que estamos viendo, y México no es la excepción, es una baja de intereses considerable. De tal manera que hoy en día no es tan atractivo traer dólares a América Latina para ganar dinero en términos de solamente una actividad especulativa, es decir, guardo dinero y a ver cuánto me dan de intereses, y, pero por otro lado, el tener tasas de interés bajo hace que en América Latina el dinero se abarate y que entonces dentro de las economías latinoamericanas podamos acceder a créditos más favorables, ya sea para un negocio, una empresa o para el consumo. También hay que tomar en cuenta siempre estas dos caras. Si recordamos, por ejemplo, el primer periodo de gobierno de Lula, pues él le apostó muchísimo a subir las tasas de interés para atraer capitales a Brasil. Una vez que pudo atraer capitales a Brasil, entonces estuvo en condiciones de bajar las tasas de interés. Pero también no pensemos que siempre las tasas de interés bajas van a beneficiar a toda la población, ni tampoco altas. Y por lo mismo también, cuando tenemos una moneda con respecto al dólar ya muy devaluada, pues lo cierto es que para las familias remeseras resulta bastante conveniente. En este momento que les den 22 o 23 pesos por dólar, pues resulta muy conveniente. Entonces, creo que en este tema financiero y económico, sí valdría la pena siempre sobre la mesa poner todas las caras posibles para tener mayor claridad sobre qué ventajas o desventajas y para qué grupos representa todas las dinámicas que se presentan en torno al dinero. Vale. Y un poco como retomando algunos de los comentarios y como duda cultural, un poco como para amarrarlos, veo que algunos de los efectos de la pandemia, de la crisis, sí le están pegando a los migrantes, pero también hablas de que hay algunos otros que, en términos relativos, no necesariamente. Por ejemplo, la posibilidad de mantener el flujo de remesas, que los trabajos que están haciendo justo por ser como de los más, como más básicos o más elementales de la economía se mantienen porque se mantienen. ¿Tú crees que en el futuro cercano pueda haber otras condiciones positivas para la población migrante, o crees que más o menos va a seguir manteniéndose este sube y baja? Yo creo, yo siempre lo he visto así, el asunto migratorio es un asunto de negocios, y el suponer que la mano de obra se va a legalizar y les van a dar mejores condiciones de trabajo y de vida, está en el contexto de un sumar y restar para la sociedad norteamericana, para el Estado norteamericano, el gobierno, etcétera. En tanto, los empleadores de la mano de obra sin papeles en Estados Unidos sigan teniendo ganancias bajo el esquema actual, seguramente esto no se va a mover, ni con las posiciones de Biden, ni con las posiciones del mismo Trump, ni con ninguna posición. Cuando se habla de Kamala, puede ser una vicepresidenta que empuje políticas en favor de los migrantes, sí y solo sí a los empleadores de los migrantes no les salga más caro. Si les sale más caro, hasta ahí llegó el asunto. Si les sale más barato, seguramente tendrán apoyo. Pero si no, recordemos que uno de los grandes financiadores del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, pues son todos estos lobbies de la agricultura que están en California. Entonces, mientras a los productores de alimentos en California, que hoy tienen trabajando a los migrantes en el corazón de la pandemia, no les resulte ventajoso darles un papel a los migrantes, jamás
jamás van a apoyar ni con dinero ni con votos a nadie. Entonces, esto me parece que es muy importante. Ahorita estamos en la temporada de ofrecer. Ofrecen todo, todo. Pero recordemos que incluso Obama, controlando las dos cámaras, finalmente no fue capaz de sacar una reforma migratoria, y no fue capaz no porque no lo quisiera, no porque no tuviera el capital político, sino porque su capital político lo mandó para sacar el Obamacare. Y la otra, pues porque hay una presión muy fuerte de los dueños del dinero para que la migración no se regularice. Porque el migrante tiene tres características muy importantes. Es dócil, barato, ¿sí? Y capacitado. Entonces, en estas tres características, pues no tendremos por qué moverlas, dirían ellos, dándoles papeles. Si los podemos seguir usando así, pagándoles menos de lo que les pagamos si tuvieran papeles, no hay razón, bajo ningún esquema, no hay razón desde su lógica para darles papeles. Ojo, no para dejarlos de contratar, que ese es otro asunto. Si los van a seguir contratando y les van a seguir dejando llegar a los campos de cultivo. Si recorremos los campos de cultivo en California, en Arizona, yo he recorrido los dos campos de cultivo en California y en Arizona, es un ejército de personas sin papeles. Todo mundo los ve, todo mundo los usa, todo mundo se aprovecha, y nadie es para levantar la mano para legalizar su estancia en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque su estancia saldría más caro de lo que ahora les sale. Ok. Y en cuanto a la cuestión económica, incluso de los motivos para migrar y todo, se ha puesto mucha atención. Tenemos reportajes de New York Times, tenemos posturas de Amnistía Internacional sobre el flujo migratorio como el que se imagina la gente, que es siempre el mismo, ¿no? Todo para arriba. Pero también está el flujo cíclico o de temporada, que van de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, y el flujo de retorno. Y estos son dos que no están en el radar, no se están comentando y son muy importantes. ¿Tú crees que ahorita, en este panorama, vayan a tener cambios importantes, vayan a mantenerse, o a la mera que se vayan a brincar un ciclo, por ejemplo, que el flujo que es de ida y de vuelta se vaya a saltar una vuelta por esto de la pandemia y hasta el próximo año se ve? ¿Crees que vayan a haber cambios en esos dos flujos? Bueno, yo creo que en el flujo de ida y vuelta sí ha habido ya cambios de un tiempo para acá, de varios años para acá, porque las condiciones de seguridad en Estados Unidos son cada vez mayores, de tal manera que cuando la gente cruza, pues ya no quiere regresar. Entonces, este ida y vuelta que se tenía todavía en los años 80 y mediados de los años 90 ha desaparecido prácticamente. No es que no exista, pero ya es muy menor, la verdad, la población que está así. Y lo que sí está creciendo es la población de retorno. Y en ese sentido, ahora la moneda está, pues, o la pelota está de nuestro lado. Es decir, empiezan a llegar cada vez más mujeres, niños, hombres a las comunidades de México, y en México ni siquiera saben cuánta gente viene, en qué condiciones, cómo van a trabajar, en dónde, asuntos de salud, de educación, de seguridad, de vivienda. Entonces, la migración de retorno ahorita en nuestro país está siendo un tema muy importante, que a mí me parece que los gobiernos, el federal, los estatales y todos los municipales, lo están pues dejando a un lado y no encuentran realmente elementos para atender a esta población de retorno. Y en un contexto latinoamericano, pues siempre que hablamos de migraciones de retorno históricas, que si los braceros, que si después del 2009, ¿no? Que si la administración de Obama o incluso el programa Escudo, ¿no? Siempre hablamos de que hay como un bono repentino que casi siempre se desaprovecha porque se ignora su existencia. Con cómo está Latinoamérica ahorita, con las administraciones que hay, con los presidentes que hay, con los problemas que hay, pero también con algunas de las políticas que ha habido, por ejemplo, aquí en México, el cambio de política social, ¿crees que vaya a ser una diferencia en la región? ¿O crees que vaya a ser como otra ronda más de las migraciones de retorno desaprovechadas? Pues yo creo que lo que sí me parece, o sea, más allá de ver si este bono se va a aprovechar o no, sí me parece que en algunos países, y México sería uno de ellos, comienza a haber algunas
características, algunas dinámicas que podrían permitir que algunas personas no estén optando por migrar, ¿sí? Y si además de esto le juntamos la persecución del gobierno de Trump, la fortaleza en la frontera en términos de policías, etcétera, pues yo creo que hay condiciones para pensar que estamos frente a unos próximos años en donde la migración podría tener algún vicio de reducción, no muy significativa, pero yo creo que si este gobierno en México sigue dando apoyos y creando programas sociales, sobre todo para jóvenes que se han vuelto pues un espacio de la población que migra con mucha fuerza, podríamos hablar de una pequeña reducción. Si estos programas se mantienen, pero en Estados Unidos se reduce la presión fronteriza, podrían seguir migrando. O bien, si aquí desaparecen, aún teniendo la presión migratoria, creo que seguirían optando por irse a Estados Unidos. Ok. Ahorita te hago una pregunta así como de cierre. Nada más le recordamos al auditorio que está ahorita por el stream de Facebook. Si quieren hacer preguntas, ahora es el momento, porque después de esta pregunta vienen las preguntas de la audiencia y si no, cerramos ahí. Va la pregunta. Aparte de los temas que hemos platicado, hemos hablado de los temas de derechos humanos, de las políticas antimigratorias, también un poco de los flujos, de la economía, de las finanzas detrás de la migración ahorita. Aparte de estos temas o de cómo los hemos abordado, ¿crees que hay otras claves que sea importante mirar ahorita desde cualquier óptica, desde la economía, desde derechos humanos, desde la misma evolución histórica del fenómeno migratorio? ¿Crees que aparte de estos temas hay quizás algún otro que no hayamos tocado que deberíamos de estar prestándole atención? Pues yo creo que ahorita, en términos coyunturales, lo que va a marcar los siguientes meses va a ser definitivamente no solamente el periodo electoral en Estados Unidos, sino posterior a la elección del 3 de noviembre. Es decir, si Trump se mantiene en la presidencia, pues seguramente sus políticas antimigratorias serán más crudas. Si Joe Biden gana la elección, pues tendríamos que esperar hasta el 19 de enero para ver si lo que ha prometido que va a hacer se va a convertir en realidad. Pero yo creo que ahorita los siguientes 6 meses de la historia migratoria, pues obligadamente van a estar marcadas por las elecciones en Estados Unidos. Ok. Ahorita revisando el feed de comentarios, tenemos varios que nos sintonizan, pero no tenemos preguntas. Entonces, sin más, te voy a dar muchas gracias por esta entrevista. Esperamos que esto ayude a quienes nos sintonizan, al auditorio, a los lectores de Cronistas, como quizás poder tener un panorama más holístico, como lo mencionas, del fenómeno migratorio, especialmente en tiempos de pandemia, y que ayude un poquito también como a ver, ¡hey! Ahí está el Goyo. El Goyo. Migró a la mesa. Pues que los ayuden un poquito a ver todos estos temas al mismo tiempo, ¿no? Porque muchas veces nos concentramos solo en uno y perdemos de vista todo lo demás. Sí, entonces, yo creo que en estos siguientes meses es muy importante no perder de vista lo que se diga en las elecciones y sobre todo el resultado. Yo creo que a partir de lo que tengamos el 3 de noviembre, podremos pensar en qué es lo que viene el año que viene para los migrantes. Va, entonces, muchísimas gracias. Hombre, al contrario, gracias a ustedes por invitarme a platicar un rato. Sí, qué bueno. Y bueno, los invitamos a los que nos sintonizan por parte de Cronistas a que estén al pendiente de las redes sociales, el Twitter, Facebook, Instagram, porque justo como esta entrevista vamos a tener más spoilers de cuarentena. Ahorita arrancamos esta es la primera edición de esta segunda temporada. Y semana con semana vamos a ir llevando algunas otras más entrevistas que esperemos que les gusten mucho. Y pues ahí está. Muchísimas gracias, Lalo.
Hasta luego, un abrazo, saludos. Hasta luego.